Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, Noel. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Habla Santiago Segovia, del programa En Vivo. Ah, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué querías que te marcara? Sí. Muy bien, aquí estamos a la orden. ¿Qué se ofrece? Quería contar una anécdota. Adelante. Dices que algo que le pasó a un amigo tuyo. No, a mi abuelo. A tu abuelo. Ah, ok. Sí. Entonces, para comentar algo que le pasó a un amigo muy buena, dice. Bueno, pero estoy hablando por parte de un amigo. Ah, ok, ya estás. Sí, mira, hace años, bueno, pues mi abuelo vivía en su rancho. Ajá. Y pues él tuvo muchas brujerías y todo, ¿verdad? Entonces, él tuvo muchos problemas, se enfermó y cayó en cama. Así es, encontró brujerías en el rancho, brujerías que eran para él. A él le hacían muchas brujerías, sí. Ok. Caí en cama, mi mamá pues le tocó cuidarlo. Y en eso, cuando ella lo está cuidando, se le aparecían animales en su pecho. Ah, caray. Entonces, en la noche pues nos platicaba mi papá, ¿verdad? ¿Qué tipo de animales, amigo? Era como una araña, como tipo alacrán, pero era negro, ¿verdad? Era un animal muy grande en su pecho, negro. Ya cuando mi mamá lo cuida, pues mi mamá se pone muy nerviosa y pues se altera, ¿verdad? De que porque apareció ese animal en su pecho. Ya después, pues, al día siguiente, mi abuelo le pide que lo arrastre de los pies, porque le dolían mucho sus pies. Mi abuelo tenía muchas cosas de que a veces se sentía bien, a veces mal. Cuando mi mamá lo arrastra de los pies, al día siguiente, mal. Y mi abuelo, pues ya andaba como si nada, caminando. El mal lo agarró tu mamá. Lo agarró mi mamá, sí. Ya al día siguiente mi mamá estaba muy mala, cayó en cama, estaba muy histérica, se levantaba como loca. En eso le consiguen un chamán y la llevan con ella. Ok, Noel, por ejemplo, tu abuelo allá en el rancho, es donde dices que recibiste estas brujerías, ataques y todo esto. Todo eso lo recibí de ahí. Ok. Entonces ya cuando tu mamá lo está cuidando, uh-huh, resulta que ella, pues ahora el mal le brinca a tu mamá, la brujería. Se lo pasé. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá? Pues se puso muy muy histérica, ya parecía loca, ya no contábamos con mi mamá. ¿Qué decía Noel? Se ponía histérica. Cuando ese tipo de crisis, ¿qué gritaba? No, tenía crisis. Decía que veía algo, no sé. Ella nada más lloraba y decía que la soltaron. Decían, suélteme, por favor, y se levantaba muy histérica y nos daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque se levantaba las noches así, de esa manera. Ya, o sea, después... Decía, déjenme, lo llevan con el chamán. Y cuando llevan a mi abuelo, ya mi abuelo estaba caminaba como si nada, y al día siguiente pues lo llevan, pero mi abuelo cuando lo llevan con el chamán no se quería bajar. ¿Tu abuelo no quería entrar? No quería entrar. En eso pues se baja mi abuelo, pero no pudieron hacerlo que entrara. Uh-huh. Ok. Sino que mi abuelo escupe en el piso y con eso lo curó. Y ya después mi mamá estaba bien, ¿verdad? Y todo. Pero, pues sí, nos asustó mucho por lo mismo. Porque sí era mucha, mucha mala vibra, era una
energía muy, pero muy, Ok. muy fea. Noel, ¿cuánto estuvo así tu mamá? ¿Cuántos días? Estuvo aproximadamente toda una semana. Toda Y una toda semana. una semana hasta, y bueno, con la saliva de tu abuelo pudo este chamán curar a tu mamá. Pudo hacer eso, pero ya después nos enteramos de que, pues, eso obviamente se llevó el alma de mi abuelo. ¿Cómo? Por lo mismo de la saliva, él lo curó, pero se llevó el alma de mi abuelo. Después de eso, pues yo sueño a mi abuelo y lo sueño a un lado del chamán. A ver, el chamán curó a tu mamá, ¿sí? Curó a tu mamá con la saliva de tu abuelo. Ok, después de que curan a tu mamá, ¿tu abuelo murió? Mi abuelo murió. Pasó un día, inmediatamente murió. Mi abuelo antes de eso lo encerraban en un cuarto y mi abuelo rasguñaba las paredes, gritaba en la noche. Era un miedo muy, pero muy feo. O sea, cuando curan a tu mamá, tu abuelo se empieza a sentir mal. Sí, y es cuando ya no pueden con él ni en el hospital, ni lo encierran en un Lo cuarto. encierran en Los un cuarto. cuartos ¿Qué pasaba? ¿Qué eran de adobe. gritaba tu abuelo? Se veía como un animal muy, pero muy feo. Y pues nada más mis tías pues ya estaban acostumbradas a eso, ¿verdad? Porque pues sabían que tenían onda y no pudieron con él. Ya después de eso hacía incluso hasta pozos en la pared porque rasguñaba con las manos, O sea, pero se no. lastimaba, o sea. Sí, pero él no tenía nada. Cuando tú rasguñas en la pared, tienes que tener sangre o algo, él no tenía Él nada. no tenía nada de esto. No. Oye, y me dices que se oía como un animal, pero ¿no había algo que se pudiera entender, alguna palabra, no sé? No, la verdad no. Hablaban cosas muy raras, gritaba, pero no, si era lo que decía él. Y el trabajo se lo hizo a alguien del mismo rancho. Pues supuestamente eran brujas, señoras que hacían mal. Ya después de eso, yo lo sueño a mi abuelo en casa de mi mamá. No, Noel, antes de que avancemos a ese punto, ¿qué sucede cuando muere tu abuelo? Mi abuelo muere, ¿Lo velaron ahí en el obviamente. rancho? Sí lo velaron en el rancho. ¿Sucedió algo? No, sucedió ya cuando lo llevaron a la iglesia. Cuando lo llevan a la iglesia, ¿qué fue lo que pasó? A la iglesia, A la misa. a la misa, la carroza se les olvida dónde lo ponen y la caja estaba en el piso. ¿Salió la carroza? No, se les olvidó la parte donde lo colocan para poner la caja. Pero no en la iglesia, pero en el piso. No, no, la carroza se les olvidó dejarles la Sí, parte donde colocan la que tiene las rueditas y eso. la caja. Okay. Ya después de eso, yo le comento sueño a mi abuelo, pero lo sueño con el pronto. Tú conociste al El chamán. chamán, sí. Y Lo luego, sueño. ajá, ¿y qué te dice tu abuelo? Mi abuelo tenía como la cara muy triste. El chamán pues muy enojado y en eso pues yo vivo solo, yo vivo independiente y ahí pues con amigos y todo entraban a mi casa y todo y el chamán me vio a mí. En eso el chamán se aparecía en la ventana, varias estaban. Siempre aventaban las veladoras, yo le ponía a mi virgen. Entonces, la veladora truena. Pasaron muchas cosas muy, pero muy raras. Varios de mis amigos vieron a esa persona, que era el chamán. Después, pues, consultamos con una señora y nos decía que pues, era esa persona que se llevó el alma de mi abuelo.
Entonces, Este chamán, por ejemplo, al curar a tu mamá, ¿les comentó algo? Él dijo que iba a ser bien mi mamá, pero estuvo bien mi mamá y ahorita está muy bien, gracias a Dios, pero sí se llevó a mi abuelo. Lo que no entendemos es por qué ese chamán me siguió a mí en mi casa. Caray, está muy extraño. Muy y extraño. Pues ya después me trataron de curar y todo, pero ese chamán estaba muy insistente conmigo. Oye, pero por ejemplo, Noel, no, que no sea el chamán, que tal vez no sea ese chamán, sino sea el que le hizo el trabajo a tu abuelo. Pues, bueno, como yo conocí al chamán, él siempre se me quedó muy grabado a mí. Y era el mismo que se me aparecía, el mismo que decían que me seguía a mí. Ok, bueno, y por ejemplo, ¿vive esa persona todavía? Ahorita no sabemos, porque eso ya fue hace años. ¿Y nunca has ido a buscarlo? 5 años. ¿No has ido a buscarlo? Me imagino que todavía vive. ¿Irlo a buscar para aclarar ese tipo de dudas? Porque pues, sí, es muy raro. Decía, es lo que me decía una señora que no sé por qué se involucró mucho conmigo. Exactamente. Porque incluso pues se aparecía mucho en mi ventana de mi cuarto. A mí me daba mucho miedo. Mis amigos igual entraban y lo veían. Era justamente a las 2:30 de la mañana, ya lo veía yo ahí parado en la ventana. Nunca entró, siempre estuvo afuera. Siempre afuera. Me tumbaba lo que son los cristos. O sea, la cuestión sagrada te lo quitaba. También. O sea, todo lo sagrado, los cristos, todo esto. Todo lo sagrado me lo tumbaba. Igual me quebró un cristo. A una amiga le tocó igual estar con... A una amiga igual le tocó estar en ese momento. Y ese día... Bueno, eran ya en la noche, justamente las 2:30, igual, como que se le metió y ya no podía yo qué hacer con ella. Le puse el cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué te decía ella? Ella estaba como, igual como mi mamá. Ella estaba como mi mamá, y ya, pues por eso también me entraba mucho miedo, ¿verdad? ¿Gritaba? ¿Qué hacía? Sí, cuando yo le pongo el cristo, me dicen que yo me estaba burlando de ella. Y un amigo hasta me quería golpear porque me decía que yo cambié mi semblante de la cara y que yo me estaba burlando de ella, pero yo no era esa persona, ¿verdad? O sea, porque fíjate, aquí qué extraño, Noel, de que, por ejemplo, el chamán es el que saca esto que traía tu mamá. Y ese chamán, esa entidad que se hace pasar por ese chamán, es el que te observa por las ventanas, el que avisa a tus amigos, pero le pasa lo mismo a tu amiga. Sí, le pasó lo mismo. Lo mismo de lo que curó a tu mamá. Sí, le pasó eso mismo a mi amiga, no tan fuerte como a mi mamá, pero le tocó a ella también. Cuando yo le pongo el cristo y rezo un Padre Nuestro, ella se pone más histérica. Ajá. Y se quiebra el cristo. Y te ya digo, fue cuando nos asustamos mucho, ¿verdad? Porque pues sí se salió de control todo, pero sí estuvo muy fuerte. Mira, muchas veces, este tipo de chamanes, Noel, te pueden decir, es que tú tienes un don, y yo te puedo orientar sobre esto. Sí. Este chamán, ya es grande de edad. Es muy alto. ¿Es delgado? Es muy alto, robusto, y yo me acuerdo mucho del semblante cuando yo lo vi, cuando curó a mi mamá. En eso
en mi casa igual me perseguía, y incluso en la puerta, pues tengo portón para entrar a la casa, y se oían lo que son lo que traen los chamanes en los pies. O los cascabeles y este tipo de cosas. Cascabeles. En eso me pasaron más cosas. Yo no dormía en toda la noche. Cuando dormía, de repente, él me atacaba a mí. Me atacaba de una manera muy diferente. Me daba demasiado miedo. ¿Por qué? Porque ya en su grado de atarme, yo lloraba demasiado todas las noches. Me ataba, me abrazaba. ¿Ya vivía solo? Yo siempre he vivido solo. Ok. Soy independiente. Pero te decía, ¿te decía algo? No me decía nada, solamente me ataba. Me ataba de una forma en que él me quería llevar. Ajá. Él me quería llevar. Yo, la verdad, hacía lo posible para yo despertar de ese sueño, pero cuando sueño al chamán en casa de mi mamá, y a un lado mi abuelo, pero mi abuelo con una cara muy, pero muy triste. Y la cara, pues su semblante muy, muy arrugado, su piel muy arrugada, acabado, me dio mucho miedo, la verdad. Entonces, ya después de ahí, pues ya, hace tiempo, eso pasó hace tiempo que me seguí. Tengo aproximadamente como medio año que se pasó ya todo esto. ¿Ya no has recibido ese tipo de ataques? Ya no recibo ese tipo de ataques. ¿Hicimos algo en nuestra religión, algo? Mi mamá es muy creyente de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón, entonces ella es muy creyente igual. Tiene mucha fe. Eso también ayudó mucho. Así es. Fíjate, muy interesante, Noel, esto. Realmente el chamán, que creo que a lo mejor está dejando reposar, ¿no?, algo, pero yo digo que, pues sí, tú también te tienes que acercar mucho a la religión para que tengas ese... Para que tengas ese tipo de fe, así. Pero digo, una cosa es creer, y otra llevar bien la religión, o sea, con fe, ¿me entiendes? Porque muchos dicen, no, yo soy bautizado, hice la primera comunión y todo, y me casé por la iglesia, sí, pero desde que nos casamos no vamos a misa. Entonces te digo, realmente no sé cuál sea el motivo de este ser. ¿Qué fue lo que pasó, de que tu abuelo está enfermo, después le brincó el mal a tu mamá, este hombre pues prácticamente la curó, pero dices, inmediatamente mi abuela empezó a sentir, se volvió a sentir mal hasta que muere, o sea, no duró casi nada. O sea, ¿qué es lo que este chamán necesita de ti, o por qué te quiere llevar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Entregó algo a cambio de la salud de tu mamá? No sé qué problema pasó, porque también igual andaba en una fiesta con amigos, y me descontrolé demasiado, que igual, ya estaba a punto de chocar, igual, okay, por lo mismo. Pero gracias a Dios no me pasó nada. Pues hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se dan cuenta de este chamán que dicen, ¿sabes qué? Vamos a llevarla con él. ¿Ya lo conocía tu abuelo? Exactamente, no, él no. No. ¿Quién no, lo conocía? ¿Quién lo conocía? No. ¿Quién? ¿Quién conocía al chamán? Ah, sí. O sea, ¿cómo les dicen? Llévelo ahí con él. ¿Quién les dijo? Por una tía. Por una tía, que fue cuando ya vieron que la situación estaba muy preocupante. Ya fue cuando lo llevaron ahí, pero pues hicieron mal también, porque pues el chamán comentaron que pues no era bueno. Que tal vez es lo que a veces decimos, Noel, que muchas veces podemos ir con alguien que sí conoce,
Y poder, y por imagínate, tu abuelo por eso no quería entrar, ¿sí? Sí, por algo no quería entrar, Por algo no quería porque entrar. él si hubiera entrado, pues bueno, obviamente mi mamá era la que se hubiera cogido de nosotros, ¿verdad? O sea, mi mamá era la que ya estuviera fallecida. Tu abuelo le gustaba mucho esto de las brujerías, ¿no? En los ranchos, a lo que me comentaba mi mamá, mi papá, lo veían mucho las brujas. A tu abuelo. A mi abuelo. Entonces, pues me comentaban de que si mi abuelo no se hubiera atendido, o si no hubiera atendido a mi mamá ya no estuviera con nosotros. Sí, o sea, pero lo que pasa, Noel, muchas veces comentamos que hay estas personas que saben ese tipo de trabajos, porque sacó a tu mamá, pero a cambio de tu abuelo. A Y tal cambio de vez, como tú estuviste ahí adentro, tal vez tú también pudiste haber sido una ofrenda, pero no para aliviar a tu también. mamá, sino una ofrenda de este señor a quien. Pues no sé. Sí, igual. A mí me tenía mucho esa inquietud, ese miedo de que a mí por qué me seguía el chamán. Porque duró fácilmente 3 meses que yo no podía con él. Que digo que tal vez tuviste ofrenda, pero no de tu mamá, sino de él. Sí, me seguía, me perseguía y yo ya no sabía qué hacer hasta que me apoyó una señora con la que me iba. ¿Y qué te dijo la señora? A ver, eso no me lo habías platicado. ¿Qué te dijo la señora? Igual de lo mismo que él quería también el alma mía. Ya ves. Por lo mismo de que ese día me iba, ya, ese mismo día me barren con una O sea, también a ti. esperma de víbora. Ya después que pasó todo, me barren con esperma de víbora. Queman y sale todo, ¿verdad? Toman fotografías y yo salgo en mi camioneta manejando. Era idéntica, o sea, mis opciones. Y en el puente sale el chamán y mi abuelo esperándome, igual por lo mismo. Porque yo ya me iba a, como quien dice, a estampar en el puente. O sea, porque te digo también, a ti te hizo cierto trabajo ahí que pues, tú nomás ibas así de espectador, ¿verdad? A lo mejor, no sé, alguna limpia como tipo No, protección sí. o algo, pero no, fue algo más fuerte. Sí, o sea, cuando a mí me llevan igual, me mataron un gallo en la cabeza. O sea, ¿para qué? Y en esa barriga sale el gallo en la cabeza que el mismo chamán me lo hizo a mí. Entonces de ahí proviene todo. Exactamente, exactamente, amigo. Sí, porque Cuando decía, me ¿por llegaste. qué? Era yo, por eso te preguntaba en un principio que muchos te dicen, no, tú tienes un talento y yo te puedo ayudar para que explotes ese talento, tú eres un brujo nato y así, ¿verdad? Pero no, o sea, no era nada de esto, o sea, realmente No. él hizo algo contigo. Igual por lo mismo, entonces me perseguía. Hasta ahorita ya gracias a Dios estoy bien, pero quería contarles esa anécdota. Así es, Noel, pues hay que cuidarnos, ¿eh? Hay que cuidarnos, hay que protegernos en la noche. Salmo 91, amigo. Para que, pues, no recibas este tipo de ataques. Sí, estuve insistiendo mucho en poder contar esta historia. Es un programa muy, muy bien. Muchas gracias, mi amigo. Gracias por la confianza también, ¿eh? Sí, para contar las historias. Ahorita igual estoy con mis amigos, pero quería contar esta historia. Así es, Noel. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, Noel.
Sí, claro. Hay que protegernos. Si tu mamá es muy creyente y hace oración por ti, porque pues, ella está enterada de lo que te sucede, que imagino que Claro. todas las noches hace oración por ti, pide ante Dios por ti, tú también tienes que hacer eso. Claro que sí. Tú tienes que hacer eso, amigo. Y no dormir en oscuridad, por favor. Okay. ¿Ok? Gracias por contarnos esto, Noel. Gracias, muchas Muchas buenas noches. gracias. Buenas noches. Impresionante esto, ¿no?